Perfectos, listos. Ahí estamos entrando con audio, entrando con video. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Solamente hacemos Hola, prueba hola. de audio. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, ¿lo mandaste a YouTube? Sí, este se manda a Facebook y a YouTube. Cualquiera de los dos. Está perfecto. No lo veo. No Ah, no, en carga. YouTube no. En YouTube nada más estamos en Facebook, pero al ratito lo Ah. subimos en YouTube. Va. ¿Listos? Perdón, ¿Cómo perdón. están? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra vez desde la distancia, mi querido Luis Torres. Sí, Ro, ¿cómo estás? Por allá, ¿qué tal? Así como tú dices, desde el noticiero, sí, hacemos noticiero, ¿verdad? Así desde en vivo, vamos en vivo hasta allá, hasta las instalaciones de... De Televisa de Chapultepec, donde se encuentra nuestro queridísimo Luis Torres. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué Bien, todo cuentan ahí bien. las actrices que andas retratando? Todo muy bien por acá. Ya saben, haciendo trabajito o los miércoles de livestream. Y el día de hoy, como lo ven perfecto en nuestro título, vamos a retocar una sesión que tuvimos hace poquito de los mariachis reales de México. Así es, vamos a enseñarles a nuevas herramientas de Photoshop. Les vamos a enseñar cómo poner texto en una de las fotografías para que las empezamos a compartir y las pongamos en todas las redes que tenemos para que sus teléfonos reales de México anden por la nube y los contraten más seguido. Sí, ya ven que nos platicaban hace 8 días, justo que tuvimos la sesión, nos platicaban que primero del número de mariachis que eran 7, 6, a lo mejor hasta 8, pues híjole, todos se fueron regresando a donde pertenecían, o a la parte si eran de provincia se regresaban porque no había trabajo, entonces quedaban un mariachi de 3, de 4, a lo mejor máximo 5, ya si era un evento grande, y además, como nos decía perfecto Johnny o el señor Juan Manuel, teníamos 4 o 5 eventos, y si tenemos uno, dos por fin de semana, ya se hicieron como que, bueno, pero poquito a poco se va reactivando. Entonces, para eso, vamos a hacerles hoy sus ajustes. Así es, así que vamos a darle, ¿no, Luis? ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, perfectísimo, perfectísimo. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Yo voy a ir compartiendo la parte primero del revelado. Como siempre le hacemos la parte del revelado con Capture One y luego ya vamos a ver cómo se trabaja con Photoshop. Porque el paso sería así. Primero revelas, luego editas un poquito con Photoshop y entonces solamente es para que ustedes tengan la parte de cómo lo hicimos y cómo va quedando el retoque de las fotos que tenemos de esa sesión. Tenemos unas de retratos y tenemos una de ellos o completito, los digamos el trío o el mariachi completito. Entonces vamos a ver qué tal nos va con el retoque. Perfectos. Entonces vamos a hacer esta parte de compartir nuestras pantallitas. Solamente voy a agregar ahora lo que estamos viendo por acá por pantallita y ahorita agregamos la pantalla de RAW. Es para que veamos cómo empezamos a revelar, retocar, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer yo es aquí dejarnos en pantalla a nosotros dos, mientras Roya está trabajando con una foto, y yo voy a trabajar con esta, que es con el chico que se llama Beto, que es, digamos, la tercera generación del mariachi reales de México, y le pedí que para esta foto agarrara, ya saben, la parte de un color checker, porque para ajustar el color, pues principalmente del traje de charro o el traje de mariachi que tenían. Los colores rojos, el café, algunos amarillos, algunos dorados, etcétera. Entonces, bueno, esa es la parte de trabajo en donde empieza uno a revelar tantito con el Capture One o con otro software y con la base de tener este color checker o el data color, dependiendo de la marca que trabajen, bueno, de ahí tenemos los parámetros. Con esta voy a empezar a trabajar yo solamente, la parte de trabajo, reviso mucho el lente, si tiene alguna deformación, alguna difracción. Usamos un lente 70-200, bastante bonito, ¿no, Ro? Sí, súper bonito. Es como el del parte del kit que tienes que traer como fotógrafo, ¿no? Tu 70-200, tu 50 milímetros, tu un 24-105 que es el todoterreno. Y a lo mejor ya Exacto. agregas un 35, un 85, pero creo que los básicos, ¿no, Luis? Sería un 50, un 24-105 y un 70-200, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, serán los mejores. De hecho, si es retrato, si es producto, si, bueno, con que trabajes en el estudio, el 70-200, un estudio nada más ahí, la capacidad del estudio es por tamaño, pero casi siempre te dicen 24-70, 24-105 y el 70-200, porque sí o sí son los mejores para retrato, para personas, para hacer medios cuerpos, close-ups,
etcétera. Tiene un montón de usos y esos son como de los más populares. Así es, y dependiendo también la gama que traigas, ¿no? En este caso tenemos un 70-200 de la serie L, que es un lente pues, muy, muy fino, ¿no? Y no tenemos la última versión, pero tenemos la penúltima versión de ese lente. Sí, está perfecto. Es el único que, pues la inversión se hace en un tiempo y luego hacer como la actualización o el upgrade de los lentes. Bueno, puede ser un poquito ahí dependerá también del producto, del trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a empezar entonces, justo voy a empezar a trabajar con el Spider Checker, esta parte de, pues, ¿qué voy a hacer de una vez calibrar el balance de blancos? Me apoyo mucho con los puntos grises, el gris medio, y entonces veo cómo en mi pantalla tengo yo el gotero listo para seleccionar alguna zona de los grises, pero un dato súper interesante, vean cómo en la parte central, en esta zona de aquí que ahorita van a aparecer cuando pase mi cursor, en esta zona de aquí van a aparecer unos números aquí en Capture One. Y entonces me va diciendo el porcentaje de colores de los dos, del 0 al 256 que tenemos. Y yo tengo que escoger pues un gris medio o la mitad justo de. Si pongo un rojo, pues obviamente va a darme en rojos, en números rojos, mayor cantidad de números. Si pongo un amarillo, pues un amarillo, un azul, etcétera, el RGB. Entonces puedo yo dar clic sobre los grises, sobre los negros, sobre el gris medio, y lo que hace el software es ir interpretando o calculando el color para balancearlo y que el tono de piel, el tono de traje, el tono del instrumento quede mucho mejor y listo. Eso será lo primero que hago con el color checker para balancear color. Luego, luego me voy al tono de piel, que es en el editor de color, y aquí es donde yo le voy a empezar a dar la muestra a mi Capture One de decirle, oye, quiero revelar, quiero editar un tono muy específico de la piel. Y entonces tomo una muestra de la frente o de la cara, dependerá mucho de la zona en la que queremos. Luego ahí sí puede haber un poquito más la parte de trabajo del color y tener un poquito más de suavidad, de claridad, que sea más blanquito, más morenito. La suavidad se refiere a que nosotros vamos a tener más uniformidad en los tonos, que no se vea moradito, azul, no, sino que sea del mismo color. Y aquí puedo estar jugando un poquito con la saturación del color o la moldeada del color. Algo como tip solamente, como pro, usamos este que es nuestro cubo también del Data Color. Y entonces en los goteros, en la parte central de arriba, nosotros tenemos algunos goteros a utilizar para que podamos nosotros calibrar zonas altas, zonas bajas, y entonces darle un poquito más de control a la foto. Es decir, yo con todos estos goteros, aparte del que tengo de corrección de piel, puedo seleccionar el color más blanco o el punto luma más blanco, el RGB, las altas luces, que es el que voy a utilizar, para darle la interpretación de, oye, quiero que me calibre si mi exposición quedó mal. Esta es el punto más blanco, que es la bolita plateada o cromada. Y entonces con eso vamos a cambiar. Y luego le digo que el punto más oscuro o de sombras sea este que es el perforado D. Y con eso yo me ayudo a equilibrar la exposición, a equilibrar aparte el color desde los goteros. Y nos va a quedar bastante, bastante bien. Lo puedo hacer con el alto rango dinámico que tenemos por aquí y entonces empezar a jugar un poquito más con las sombras, un poquito más con los negros, pero ya con esto nos dio un poquito de estabilidad o de seguridad que el retrato y la exposición van quedando pues como queremos, como nosotros estábamos pensando la foto. Vean cómo el traje se ve súper bonito, solamente ahorita en la parte de tono y claridad le voy a bajar a la piel para que no nos quede tan blanquito nuestro tercera generación Beto. Se ve bastante bien, para el tono le quedó muy bien el traje y vamos a bajarle solamente para tener un poquito de suavidad. Le quito Aquí tantito mientras yo estoy luz. compartiendo, Luis, aquí para que a ver si levantamos un poquito los views. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos los que ya se nos están aquí uniendo. Ya tenemos los likes, ya tenemos por aquí las partes del control total. Y bueno, mientras vamos a ir viendo, ahorita que Leo está, que Ro está compartiendo, ahorita vamos a compartir su pantalla para que ustedes vean cómo también le estamos haciendo un Photoshop
mientras empezamos a revelar con esta parte de el capture one. Solamente es esta parte de nuestro primer, digamos, momento de la clase o de los webinars o de estos miércoles de live stream. Perfecto, ahí quedó muy bien el balito de color. Me gusta muchísimo más cómo se ve el color del traje, el del moño, quedó súper vibrante, me gusta bastante bien. Y solamente voy a controlar las altas luces para darle un poquito de mejor color a la parte de piel y a la parte que se nos puede deslavar. Ahí está fabuloso este. Listo. Ahí está fabuloso, blanco y negro. Normalizar, prendido. Y lo voy a atacar ahora sí directo con nuestros altos rangos dinámicos, con nuestra base. La parte rara, la parte padre de nuestro Capture One es que ya trabaja también por capas. Ya hemos platicado también algunas veces de esto, que es cuando yo puedo agregar una capa en específico, como en Photoshop, y empezar a trabajar sobre zonas o sobre toda la zona de la foto o sobre alguna zona en particular. Ahorita, como estoy calibrando y haciendo ajustes generales, pues bueno, la capa todavía no podría ser utilizada. Sí lo puedo utilizar, pero la siguiente foto, si no tiene esa misma luz o ese mismo color o se cambió tantito la parte del pose, yo si hago una capa sobre este moño y se cambia tantito el modo o la parte del lugar, pues ya no me va a servir la capa para esa zona en específico. Entonces solamente estoy trabajando tantito con estas zonas de trabajo. Voy a cambiar la exposición tantito, nada más es para darle un poquito de... Voy a quitarle contraste, tantito solamente, un poquito de... Y donde voy a jugar mucho es con el brillo. Vean cómo el brillo, por la luz que teníamos, sí nos dio bastante disparo, pero es solamente para que lo controlemos tantito y no se nos queme o sobreexponga la piel. La saturación lo veo bastante bien. Las altas luces, pasa lo mismo, yo voy a aclarar tantito las zonas medias, pero vean cómo nuestro color checker nos ayuda. Voy a hacer un poquito de zoom solamente para que lo veamos más fuerte allá en sus dispositivos. Vean cómo, si yo muevo las altas luces de Capture One, veo cómo voy empezando a deslavar estos colores a nuestra mesa de color. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, no llegar acá, pero tampoco llegar a oscurecer tanto los tonos. Hay que ser un poquito controlados, para eso es el color checker, para tener bastante control de luz. Las sombras pasa lo mismo. Si yo deslavo muy fuerte, vean cómo el color de traje se va a como si estuviera totalmente lavado. Y aquí están aplastados ya negros. Me guío con el color checker. Voy haciendo un poquito de zoom solamente para no perder la referencia del traje o de piel. Y le voy dando un poquito de color para que no se deslave tanto, pero que sí nos dé bastante buen trabajo. Blancos, por supuesto. Vean, estos son los tonos de piel para nuestro color checker, estos tonos de piel son los que utilizamos como referencia. Entonces yo, si ajusto los blancos, vean cómo voy a hacer que la piel o el tono de piel se vea muy cambiado. Y lo que queremos es justo lo contrario, es mejorar el tono de piel. Veo las referencias de aquí o de acá, de esta primera columna A o la tercera, que es la columna C del color checker. Y bueno, ahí voy controlando un poquito con los blancos, qué diferencia, se ve súper bonito. Y de los negros, vean, nada más es para darle un poquito de trabajo con los demás. Esto lo hacemos gracias a los speakers o los boteros, más también la parte de trabajo con nuestras herramientas del color checker y ya después con los módulos de exposición. Perfecto, perfecto. Vamos muy bien, va quedando súper bonita, va quedando súper bien nuestra foto. Este es el antes, así estaba. Se ve muy deslavadito el color, así va quedando mucho mejor. Solamente es para tener control de nuestra fotografía. Perfecto, perfecto. Bien, darle un poquito de enfoque o claridad. Es para tener todavía detalles sobre el moño, sobre la parte de aquí del Spider Checker, el color checker. Vean cómo se va a ver mejor la textura del grabado, textura del traje. Podemos nada más generar un poquito de limpieza porque siempre hay alguno cabellito o poquito, algo que se nos cruzó por ahí. La marca de guitarrón o de lo que traiga el instrumento. Entonces, damos poquito enfoque. Se ve mucho mejor el instrumento. Perfecto. Quedó súper, súper bien. Y así podría seguir trabajando nada más con la parte casi final. Para empezar a trabajar con otra foto, le puedo dar un poquito más de enfoque. En los ojos voy a tener referencia perfecta de
el enfoque que le estoy dando, radio y el umbral para bajarle tantito. Y listo. Con esto podría ser nuestra primera referencia de revelado. Podríamos seguir ajustando con otras fotos, a lo mejor el altas luces o las sombras o el color de los blancos, que lo siento todavía volado. Yo lo puedo ir bajando, pero con nuestro color checker va a ser la referencia a trabajar. Y ya después lo aplicamos a las fotos. Pero ahorita lo hacemos en unos segunditos. Mientras vamos a ver cómo va RAW y qué le va a hacer a la fotografía, qué fotografía va a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Sale, listo. Te comparto, Luis, para que vea el público, nuestros queridos televidentes, videoescuchas o incluso otros planetas que nos están viendo por la red. Ahí está, ya estoy perfecto. Compartiendo, ¿no? Sí, aquí ya estamos viendo nosotros en la transmisión. Ok. He acabado de esta, de la foto de tres, digamos, o del trío de fotos y el trío de mariachis. ¿Qué vas a hacer, Leroy? ¿Qué vas a trabajar ahí con los mariachis? Me gusta mucho iniciar como limpiando granitos, quitando cabellitos. Entonces, siempre ocupo mi herramienta de pincel corrector. Y la dureza del pincel corrector siempre la ocupo al 100% para que no me cree un borde difuso en los contornos del pincel y se vea como el desenfoque. O creo yo una manchita, entonces siempre trato de tenerlo al 100, dependiendo del tipo de objeto que voy a quitar, ya sea grano, ya sea pelucita de la ropa, lo que sea. Y como siempre lo digo en mis cursos, es dependiendo el tamaño de lo que voy a quitar, es lo que va a ser el tamaño de mi pincel, ¿no? Y siempre les digo que piensen rápido, porque en lo que nos sentamos en Photoshop ya perdimos dinero. ¿O no, Luis? Sí, exacto. Aquí, como lo platicábamos, por ejemplo, estas fotos que pueden ser para un efecto publicitario y en la parte de trabajo justo del miércoles pasado que platicábamos con Reales de México, ¿no es cierto? Ahora tenemos todo armado en las redes sociales, pero si lo pasamos por WhatsApp, si lo mandamos a lo mejor algún mensajito o algo. Entonces, como estas fotos son para envío y que no necesitamos esta parte de tanto detalle o hacer trabajos muy específicos, mientras más ellos rápido tengan las fotos, mientras más lo puedan compartir, va a ser mucho mejor para ellos. Y nosotros como fotógrafos, pues decimos, ok, te las tomo el miércoles y las empezamos a revelar para que mañana las puedas publicitar para tu fin de semana, para X cosas. O sea, el Photoshop aquí es tanto pérdida de tiempo y dinero para la parte de los clientes que dicen, oye, yo quería contratar mariachi para ellos, como si necesitamos las fotos para publicitarnos, y para nosotros como fotógrafos decimos, aquí está el material para que ya todos tengamos la parte de en dónde podemos encontrar, en dónde podemos ver quiénes son. Es una cosa de tiempo, exactamente. Y me gusta mucho también trabajar, Luis, con el parchecito, que es una de las partes de la inteligencia artificial de Photoshop, ¿no? Que como pregunta ahí a nuestro auditorio, si nos quieren poner el nombre de la inteligencia artificial, estaría cool, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya hemos platicado varias sesiones, varios miércoles, de algunos nombrecitos que tienen por ahí ya los de Adobe Photoshop y que nos ayudan bastante para trabajar con fotos en específico o en general con todo el Photoshop. Y después voy a utilizar mi herramienta de movimiento con detección de contenido porque quiero pasar a Beto un poquito más cerca de Paloma para que no tenga tanto espacio y a la hora de que yo haga el recorte y poner la información de sus números de contacto, tenga un poquito más de espacio. Entonces voy a ocupar esta herramienta y vamos a ver cómo funciona, ¿no, Luis? Sí, perfecto. Te mando full screen justo y vean cómo ya se seleccionó nada más al personaje que quieres mover. Vamos a ver qué tal nos va, qué tal lo hace Photoshop. Voy a volver a hacer la selección porque la dejé un poquito amplia, entonces quiero hacerla como más detallada. Ok. Quiero que para que pueda acercarlo un poquito más al famosísimo Beto. 17 años y ya tocando en un mariachi. Y ya se saben los chismes, exacto. Ahí está, lo voy a recorrer, le digo a Photoshop que ahí me parece correcto y dejo que empiece a trabajar Photoshop. Y veamos qué hace Photoshop. Está analizando toda la imagen para rellenar los huequitos y ver qué es lo que va a hacer. Analiza patrones de color, de degradado o gradiente.
y lo movimos. Y como pueden ver, me acerqué mucho en el pelo, entonces vean las deficiencias que tiene Photoshop. Photoshop nos va a hacer siempre el 80% del trabajo, ¿verdad, Luis? El 20 restante lo tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos que saber muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no, Luis? Sí, exacto. Esa es la única parte padre del Photoshop, que dicen ya es muy inteligente, ya tiene mucha inteligencia artificial, poquito a poco va a hacerlo en esta parte de casi casi con el botón del trabajo completito, pero recuerden que como cualquier inteligencia artificial hay un margen de trabajo en el que opera en la parte de la máquina o la parte del software. No crean que Photoshop dice, ah, pues ya, perfecto, así quiere y lo peino y no, todavía tenemos que darle cierta información o en este caso la selección para que trabaje como nosotros queramos, porque Photoshop para él lo está haciendo bien. Ya vio que es blanco, lo pasa a negro, ya vio la textura, etcétera, pero para nosotros podría ser un error técnico el que le cambie el peinado, que le veas ahí raro alguna textura, etcétera. Miren, como pueden ver aquí, ya lo hizo muchísimo mejor. Ya no se metió tanto con el pelo, ya amplié mi selección en el cabello. Entonces eso es lo que me permitió que no modificara tanto. ¿Qué pasó? Nos modificó la guitarra. Y como siempre le hemos dicho, ¿no? 80%, el restante es de nosotros. Entonces aquí le voy a aplicar un pequeño corte con la herramienta de recortar. La voy a poner en proporción y voy a tratar de jugar un poquito con la proporción pensando en ponerle los números de contacto arriba de la foto, ¿no? Exactamente, así, perfecto, está súper bien. Ya nos están poniendo nuestros likes. March Fernández ya nos pone nuestro perfecto, vamos súper bien. O le gusta la parte del retoque, la parte del trabajo. Y por acá ya también nos ponen otro comentario. Aquí lo vamos a ver con Ángela. Ya la dice, ahora le quedó como guitarra de Wolverine. Sí, porque quedó como tres piquitos ahí. Está perfecto, es el chiste de enseñarles cómo trabajar con algunas herramientas y si ya trabajan con ellas, pues vean cómo va a pasarles práctica, reseleccionar, quitar, etcétera. Y eso es lo divertido de las clases, que dices, ah, caray, me quedó como si fuera mano de garra de Wolverine, exactamente. Y vemos aquí esta deficiencia, ¿no? A lo mejor en tu pantalla no se alcanza a ver tan nítido, pero las orillas de la selección se alcanzaron a marcar y aquí tienen unos pequeños detallitos. Entonces voy a agarrar de nuevo mi herramienta, que es como de las preferidas, que es en la herramienta de parche. Voy a seleccionar estas áreas y lo voy a mandar a que lo limpie. ¿Qué hace parche? Exacto. Pues analiza toda la situación, analiza colores, analiza patrones y genera un propio contenido, ¿no? Es parte de la famosísima inteligencia artificial de Photoshop. Que todavía a nuestros clientes les queremos decir que no existe el botón de maquillar o el botón de quitar granitos automáticamente. Todavía cuesta un poquito de trabajo y hay que hacerlo de modo manual, ¿no, Luis? Exacto, sí, solamente es la parte técnica, la parte de trabajo en donde nosotros le decimos, sí lo hay, sí se puede, que lo hagas muy rápido, muy eficiente, pero va a tener un pequeño errorcito para los fotógrafos profesionales o para el fotógrafo que está entrenado en ver ahí un errorcito de, entonces, ¿para qué le dice al cliente? Sí se queda con un clic, sí de todos modos va a ver, ah, es que aquí se ve, ah, es que tiene un errorcito, ah, es que lo decimos siempre, lo va a hacer automático, bastante rápido, bastante profesional. Nada más dame un poquito de tiempo para revisar si deja un detallito, si deja un error, si deja alguna cosita en específica. Y ahora les voy a poner el famosísimo nombre de Reales de México y les vamos a poner el número de contacto, ¿no, Luis? Sí, exacto, solamente aquí ya los vamos a ir poniendo mientras Roles pone esta parte de información. Esta es una de los mariachis reales, que nos dijeron perfecto la ubicación, que están en la parte del sur de la ciudad, pero que la parte de contrataciones lo tienen por teléfonos. Entonces aquí se los dejamos en pantalla. Ahorita les va a poner Ro también en esta foto publicitaria o en este flyer, como le llaman, y pues, cómo se va a armar y cómo lo podemos compartir. Ellos lo van a utilizar muchísimo para compartirlo con sus contactos, ya sea por mediante de WhatsApp o que pásame la foto o que envíamela por mail. Ahí dependerá mucho del contacto. Hay veces que a lo mejor dicen, no, pues esta la vamos a imprimir y la ponemos por ahí, en la camioneta, en la lona, pues ya dependerá mucho de los mariachis que dice publicidad. Y si no, pues mientras nosotros tenemos la parte de dejarles el teléfono para que coticen, contraten, les echan una llamadita, pues una, dos canciones, tres canciones, no pasa nada, media hora, una hora, ya se pondrán de acuerdo con Reales de México solamente.
Ahora sí vamos a buscar una tipografía que le quede, ¿no, Luis? ¿Qué tipografía le pondrías tú? Ahí, lanzamiento de bola curva hacia Luis, que lo agarramos desprevenido. No, está perfecto, perfecto. Justo en la parte yo trabajaría como ellos son música folclore mexicano o regional mexicana, que le llaman también aquí para las partes de concursos. La serif o la sans serif, es decir, estas que son como muy sequitas, que no tienen tanto detalle, pues podrían ser, yo me iría por una de script, una que tiene estos gariboleados, como si fuera manuscrita, de esas que nos enseñaban en la primaria. O, por ejemplo, a mí en el caso personal, a mí ya no me enseñaron a escribir con esta de cursiva. Pero mi hermana sí, y era más joven, y a mis papás les enseñaron sí o sí, pero por la escuela luego no te enseñan ya algunas tipografías. Yo le pondría una de estas que son de, pues sí, muy gariboleados, algunos acabados muy específicos que le llaman los patines, para que se vea pues muy adecuada a el género musical y a la pues ornamentación de sus vestimentas, etcétera. Pero yo creo que por ahí está perfecta esa que estás poniendo. No alcanzamos todavía a ver cuál sería la mejor. En la parte de trabajo podría ser que amarillo, que negro y checar. En la tipografía siempre tenemos dos o tres pruebitas para que se vea bastante bien, bastante bonita la parte de trabajo. Yo lo veo ahí bien, ¿no, Luis? ¿Cómo lo ves tú? A lo mejor cambiar el tono o... Estoy pensando, pero no sé si se vería como muy saturado ponerle el teléfono. ¿Tú qué piensas? Pues digamos que podríamos hacer la pruebita. Fíjate que está como quedó tamaño cuadradito, así como nos dice perfecto Ángel. Una caligráfica le va muy bien y esa se le ve bastante bien, como parece hasta como tipo portada de estas, bueno, si fuéramos en una clase de los 90, portada de CD, quedaría muy bien, pero pues sería perfecto para la portada del podcast o del Spotify o de la aplicación que tengan. Se ve bastante bien esa caligráfica y el número quedaría un poquito a lo mejor extra o hacer la prueba del número. Justo abajo de México o entre abajo de México o abajo justo a la parte del lado derecho de México para ver qué sí lo van a mandar, qué es la necesitamos para la parte de pues, publicidad, agregarles el texto, pero se ve bastante la parte de trabajo de tipografía, yo la veo bastante bien, ya nada más sería ver si necesitan el teléfono o no, se lo ponemos, pero va quedando bastante, bastante bien. Bueno, esa es la parte de quiénes son, qué es y cómo los contrato, cómo les llamo, por dónde podría estar la onda de trabajar con ellos. Aquí sí me gustaría una muy simple, una tipografía muy relajada, ¿no? Muy, muy natural, muy... Ahí está el número, ¿no? Un Arial. Sí, eso es lo único que va a pasar mucho con la parte de trabajo. Los teléfonos, ya con que luego se confunda el 3 o el 5 o el 8, eso puede ser un poquito de, pues bueno, de que, oiga, no se ve bien la parte del teléfono o, pues bueno, luego se confunde y le están hablando a otro teléfono, entonces, bueno, dices, órale, está perfecto. Y ya nos mandan los mensajitos, dicen, sí se ve perrona, ya nos ponen por aquí, Manolo Sada, sí se ve perrona, perfecto, se ve muy bien, mucho sí. También nos pone por acá comentarios de sí, y aquí yo creo que el Arial se ve perfecto. Ay, ese es el chiste de jugar con la tipografía. Nada más estamos haciendo una prueba para ver cómo quedaría, pero a mí me gustó esa onda de cuadradita la foto. Creo que le sirve igual como para el Instagram, que ya es que son resoluciones cuadradas. Exacto. Entonces, creo que le va muy bien, ¿no, Luis? ¿Tú cómo la ves? Sí, ahí la parte es lo que platicábamos con ellos. Si las redes sociales no las atacan tanto, o podría decir que las redes sociales lo están pensando por esta parte de pandemia, que dicen, no, no necesitábamos de, pues sí, en la parte digital, porque venían y nos buscaban. Pero ahora, como ya cambió un poquito toda la parte de los negocios y la parte de publicitarnos, a lo mejor la parte digital ahora sí es un poquito más necesaria. Lo que podríamos hacer es dejarles este tipo de formatos, que si para un podcast, que si para Spotify, que si para WhatsApp, que si para horizontales, verticales. El chiste es que ellos piensen en todo lo que podría contratarse digitalmente y que nos pueda ayudar a que, pues bueno, tengan más contrataciones. Ahí se ve, yo creo que bien. A lo mejor ahí en la parte de trabajo, sí, es lo que decíamos, el contacto y el número podría ser un extra a la parte del diseño,
podríamos quitarle contacto, nada más dejarle el teléfono o nada más ponerle el icono de un telefonito, pero eso es lo que se va haciendo conforme vas diseñando el trabajo de publicidad con los clientes, o en este caso con el mariachi, pues casi casi le decimos, tenemos esta propuesta, y ellos te van a decir, porque hay veces que el cliente dice, no, mejor sí póngale hasta la dirección, y abajo póngale nuestros nombres en blanco, y ay, bueno, ya dependerá del cliente, ¿no? Así que nada más donde recomendamos eso, pero si se lo quiere poner, pues se lo ponemos. Ahí dependerá mucho del juego con el cliente. Al cliente lo que pida, pero sí tienes como razón, ¿no? Estaría chido como bajar el PNG de WhatsApp y dejarle el iconito de WhatsApp, ¿no? Ya ves que ahora todo mundo se mueve por WhatsApp, entonces sería interesante dejarlo ahí como nueva parte de la nueva visual que tiene este mundo pandémico, que identifiquen más rápido el icono de WhatsApp que el teléfono, ¿no? Porque hay teléfonos celulares que no tienen WhatsApp, ¿no, Luis? ¿Sí te ha tocado con los clientes? Sí, luego me pasa que hay algunos que pues sí tenemos teléfono, pero no le sabemos al WhatsApp o tienen un teléfono pues de esos que eran, que le llamamos nosotros, sí son teléfonos buenos y todo, pero no tienen la aplicación o dicen, no, es que con que nos marquen, aquí le contestamos siempre, pero oiga un mensajito de WhatsApp, no, es que no lo bajamos, no lo tenemos o simplemente ya no le podemos instalar nada, no sabemos qué pasó con el teléfono. Entonces sí dependerá mucho de eso de los clientes, esa es la única diferencia de los clientes con sus aparatos. Pero sí, ahí será nada más checar poquito a poco cómo les va a la comunicación y al contratarlos. Eso sí es como muy, muy importante. Voy a fundir estas capas ya de una vez para hacer mi trabajo de doble frecuencia y empezar a darle un poquito de retoque súper rápido, ¿no, Luis? Sí, Como perfecto. para trabajarlo mientras Perfecto, estamos perfecto. aquí echando correo y la tardecita. Sí, Y perfecto, esperemos, perfecto. comenten, ¿no, chicos? Aquí estamos en vivo, totalmente en vivo, uno de los pocos streamings de retoque que hacen en vivo. Estamos totalmente en vivo para que nos dejen sus comentarios, dudas, sugerencias. Luis, vas a iniciar curso, ¿no? En gimnasio de arte. Sí, bueno, ya ven que poquito a poco ya nos llegó los avisos parroquiales, ya nos llegó la lista de que, ay, a ver los profes de que si son los que se van a vacunar, entonces esperemos que ya por ahí lleguen las vacunas. Y los cursos, ya vienen prontito algunos cursos que son en línea y algunos otros presenciales con todas las medidas de seguridad, los sábados o entre semana, y tener, bueno, pues un poquito más de práctica con ustedes. Como todo esto es muy, muy de práctica, muy de, a ver, deja, yo me acerco contigo, déjame ver tu cámara, a ver, pon la luz, etcétera. Pues bueno, esa es la parte de trabajo que poquito a poco ya se va soltando. O en esta parte de la temporada del año, ya va de semáforo naranja al amarillo y esperemos que lleguemos un poquito a junio, julio, a trabajar un poquito más con esta parte de los cursos presenciales y todo va a quedar súper bien para las clases. Mientras, entonces voy a hacer esta parte de agregar la pantallita para que nosotros veamos ahora cómo lo voy a hacer mientras Ro trabaja tantito con la parte fina, digamos, la parte muy técnica de el mejorar la piel. Yo le voy dando trabajo a las otras fotografías, me voy a pasar a Capture One para decirles cómo le hacemos aquí en Capture One, de que ya cuando estás con un perfil, con un ajuste que ya hicimos hace ratito con Beto, de esto de la parte del color. Yo tengo aquí unas flechitas o en mis herramientas en las que puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Cópiame todos estos estilos y toda la información que nosotros hayamos hecho de brillo, de contraste, etcétera, se quedan guardados en una memoria también que se almacena en Capture One. Y entonces a la hora que yo me cambio hacia otra foto de la sesión, de la misma sesión, por ejemplo, en esta de aquí con Paloma, lo único que tengo que decirles, ya copié los ajustes de Beto de este color checker. Aplícaselos a la parte de Paloma y entonces nos queda súper bien el color, el ajuste, etcétera. Esa es la parte de trabajo con el software para que nosotros tengamos mucha parte de uniformidad con el revelado, con el retoque. Lo único que voy a hacer aquí es cropear tantito mi imagen, mi herramienta de crop. Siento que quedó mucho aire, pero recuerden, dependerá mucho de, a lo mejor esta fotografía sirve para ellos y le podemos poner aquí también el nombre, el texto, teléfonos, contacto, toda esta parte de publicidad y si no, la regresamos o hacemos un close-up un poquito más fuerte para que tengan ellos una fotografía personal
y que también puedan compartirla o que la puedan utilizar en cualquier otra plataforma. Casi siempre yo les dejo un aire bastante amplio por si es una cosa de trabajo publicitario, le podamos poner texto, le podemos poner todo lo que necesiten de información. Hay veces que hasta logo, a lo mejor dicen, oye, ahí tenemos un logo, ¿se lo podemos poner en alguna parte? Sí, si tienen su logo, se los ponemos. El chiste es que ustedes tengan la parte de control de sus imágenes y ya nada más dejarles sus fotos súper bonitas. Vean cómo yo con copiar, pegar, listo, voy agarrando mejor el color, voy teniendo mucho mejor la parte del color, tanto de piel como el color del instrumento. Y luego ya en la sesión de los últimos que hicimos, los tres juntitos, esta es la que estamos retocando, podríamos ajustarla. Aquí solamente por cupo, por tamaño, decidimos cuál es la mejor, que las sonrisas, etcétera. Y entonces también pegamos los ajustes, deslavamos tantito, perfecto. Algo que le voy a hacer nada más rapidísimo, ya a falta de final o casi final de este revelado, de esta parte de trabajo, es ponerle ahora sí una parte de una capita, que es justo lo que platicamos hace unos segunditos. Aquí sí le voy a poner una capa porque digamos que esta ya terminamos, pero me faltó ponerle un poquito de color de luz en la parte de abajo de la foto. Yo siento que le falta esta parte de color, ¿no? Entonces le voy a poner un filtro que se le llama filtro graduado, o un filtro en este caso que le va a dar tantita luz en la parte de abajo oscurita, que a lo mejor por estudio o por la parte de luces no le pusimos, pero que aquí rapidísimo en la parte de Capture One, con este filtrito de la capa de ajuste, un degradado lineal nos va a hacer aclarar tantito más la zona donde podría faltarnos. Y yo lo voy a hacer desde abajo hacia arriba, pero puedo llegar hasta la mitad, hasta sus manos, instrumento, y ya con ese tendré nada más cuidadito en levantarle la exposición, muy sutil. Vean cómo el tono de pared se va a mejorar bastante bien. No ataco tanto la parte de pantalón, la parte de faldón de paloma, pero es solamente porque yo veía que nos faltaba tantito color de pared. Es una cosa nada más en específico. Así estaba la fotografía anteriormente. Ven el piso de las rodillas o este corte americano que hicimos, quedó un poquito oscuro, y con este filtro degradado ya con eso está perfecto para ver más parejita la foto, la uniformidad o la consistencia en el fotógrafo. Y de aquí, bueno, empezaríamos a trabajar directos a Photoshop. Lo que yo hago casi siempre es trabajar con un archivo de Photoshop con el perfil de Adobe RGB 1998 a 300 dpi. Es solamente para que tengan la forma de trabajarlo correctamente, pero pues dependerá del cliente si lo necesita para JPG, para que luce en Instagram, para que luce en su página web o para su WhatsApp, o si la voy a imprimir en lona, entonces pásamela, la hacemos en grande con mayor resolución. Exactamente, es lo que haríamos nosotros, y que le vamos a decir, perfecto, empieza a trabajar, retocar. Y como lo hemos platicado, el trabajo un poquito más fuerte de quitarle granitos, hacerle separación de frecuencia, un poquito de high pass, el dodge on board, todas esas técnicas se hacen sobre una o dos fotos, no se hacen sobre toda la sesión, nada más en uno que otro poquito podría ser lo recomendado. Es solamente trabajo poco a poco. Aquí tenemos un comentario súper bonito en la parte de edición que nos comenta Ángel, lo voy a poner solamente por aquí para que lo veamos. Hago un cantito cambio de cámaras y nos dice perfecto el comentario de los datos de contacto podrían ir en una pleca blanca en la parte inferior para no intervenir mucho en la foto. Sí, exacto, esa es una muy buena recomendación porque el nombre se ve súper bien de arriba, y entonces ponerle contacto, ponerle números en la parte de abajo podría hacer que nos estorbe visualmente, no tanto que no vaya, sino como que dices, aquí le podría cambiar yo la parte visual. Sí, y con una plequita, tal como lo están viendo en la transmisión, que déjenos sus comentarios, déjenos like, así podría ser una plequita para ponerle contactos de ubicación, de un correo, de teléfonos, a lo mejor ahí la parte de, bueno, descuento, promoción del Día de las Madres, o sea, esa es la parte técnica de los diseños en específico. Y además de, viendo el comentario de, Ángel Ayala, el maestro de maestro del diseño gráfico y de... y el máster de el hoy se me fue el
el software de Photoshop, de Adobe para crear libros, que se llama InDesign. Este Ángel es así el rockstar del uso del InDesign, ¿eh? Ahí chequen su perfil, tiene cosas bien interesantes, su Instagram. Es muy, muy, muy bueno nuestro queridísimo amigo Ángel Ayala, mejor conocido como Lord Ayala. ¡Ah! Saludos, Ángel. Ah, tu perfecta regulación, corazón, nos decía que las plecas es algo muy editorial, muy de diseño. Esa es la parte de trabajo de nuestro, pues sí, de nuestro stream, que podría ser que nos ayude bastante la parte de trabajo. Listo, listo, Luis, ya terminé de hacerle el doble frecuencia o separación de frecuencias. Uh-huh. Se los enseñamos un poquito para que lo puedan ver. Exacto. Déjame. Tú me compartes, ¿verdad? ¿Me avisas cuando esté compartiendo? Muy bien, perfecto, te comparto. Listo. Nos quedamos los dos en pantalla y se ve tú cómo quedó perfecto. ¿Cómo te fue con esta parte de el acabado que digamos que le llamamos como final o el acabado high-end, que podría ser como el acabado fino de nuestra foto? ¿Cómo te fue? Realmente muy fácil, ¿eh? O sea, no hubo como gran complicación. Nada más quité un poquito de ojeras, suavicé muy poquito la piel. Uh-huh. Marqué mucho la línea de luz de la nariz, que es la que me gusta para darle mayor rectitud a la nariz y que se vea una nariz muy limpia. Y vamos con Paloma, igual muy suavecito, ayudando un poquito a corregir maquillaje, a esparcirlo un poquito mejor, bajándole esa tantita intensidad a los brillos que a veces no me gusta. Sí. Y con el maestro Johnny, un retoque muy, muy suavecito, ¿no? Respetando como la edad y todo el show. Y como dice Ángel, pues sí, podríamos poner la plequita en la parte de abajo para sus teléfonos de contacto y empezar a subir esta foto a nuestras redes sociales y compartirla en grupos para que ellos tengan una mayor visualización, ¿no, Luis? Sí, exacto, es en la parte de trabajo para que ellos tuvieran ya material que si no es un poquito fresco, que teníamos unas fotos cuando fuimos una serenata que nos platicaban, cuando fuimos un evento, pues bueno, este es un poquito más formal y que siempre se agradece más como cliente que se vea más formal el mariachi o la parte de, esto se ven súper bonitas sus fotos, vamos a cotizarlos, les da otra imagen para su mariachi. Así es, y pues listo, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? ¿O? Sí, perfecto, perfecto. O me avienta un chiste, Luis. ¡Ah! Sí, exacto, esa es la parte de trabajo el día de hoy. Ya calibramos, ya retocamos. La parte final es tener nada más un poquito de limpieza sobre las fotos y que trabajáramos con el cliente, en este caso con los mariachis reales de México, a trabajar un poquito con la parte de cómo les gustaría, cuántas fotos, etcétera, etcétera. Pero quedó bastante, bastante bien. Y empezaremos a subir ya material que ya hemos entregado, material que tenemos pendiente por entregar. Empezaremos ya a subir todo a nuestra red para que empiecen a ver todos los trabajos finales que hemos generado, ¿no, Luis? Que esperemos que nos aguanten tantito porque de repente tenemos cargas de trabajo muy fuertes y de repente no tenemos nada. Entonces, ahorita andamos así, ¿no? Entre que terminamos unas cosas y empezamos otras y viceversa, ¿no? Exactamente, poquito a poco vamos dándole muchas gracias a todos los que se unieron a nuestro live stream, a los que se unen casi todos los miércoles, a nuestros fans destacados, muchas gracias, y que puedan compartir y darle like a esta parte de los miércoles del live stream que tenemos para ustedes. Sí, nuestros fans destacados, tu mamá y mi papá. Saludos. Saludos, se les quiere. Siempre apoyándonos, eso es todo, ¿no? Exactamente. Nos pusieron el video de Laura León diciendo que cómo iban a ser fotógrafos, pero pues aún así nos apoyan. Exacto. Pues bueno, chicos, nos estamos viendo, que tengan una bonita semana y esperen el siguiente live stream. Que probablemente hagamos producto, pero tenemos que esperar la confirmación del cliente para empezarles a hacer un poquito de ruido ahí de lo que vamos a hacer. Perfectísimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye, bye. Bye.